Buenos días, son casi las 8 de la mañana y acabo de llegar a Mallorca con el barco este de aquí. Y nada, ya tengo la ropa puesta, mochila hecha, la bici lista. Y voy a intentar dar la vuelta a Mallorca en bici, a ver cómo va. Bueno, llevo ya unos 25 kilómetros y voy a parar a comer algo que no he desayunado todavía. Ahí está Cabrera. Por hoy creo que ya está. Al final he hecho unos 80 kilómetros, una cosa así. He encontrado este sitio que no está muy bien, pero bueno, es plano por lo menos. Y está un poco resguardado aquí por estas piedras. Y por ahí tengo un baño que ahora me iré a duchar. Pero bueno, para empezar no está mal. Buenos días, hoy es día 2. Al final dormí por esa zona, por donde están las sabinas estas. A ver qué tal va el día. Llevo unos 25 kilómetros. Estoy aquí en Parque de Mondragó y voy a tomarme una barrita energética de estas y un poco de Aquarius y repostar agua. Pues esta es una de las cosas que nunca me veréis haciendo. Muy bien. Me deja pasar. Voy a seguir.
segundo día terminado. Me he duchado, aquí tengo las cosas secando un poco. Y la bici lista también. Creo que voy a ir a... bueno, por unos árboles que he encontrado por aquí, que están muy bien, la verdad. Así que nada, luego voy a comer, preparar para la noche y nos vemos mañana. Buenos días, hoy es día 3 y ha salido el sol, aunque está un poco cubierto. Y ayer al final dormí aquí y no hace falta ni poner el toldo, así que estaba... estar por una playa y mirad esta, qué bonita, la playa, rocas y no mucha gente, estamos en mayo. Y justo al lado de la otra, ahí está. Es que me encanta este sitio, No hay nadie. El agua está muy limpia, buen tiempo. La torre allí. Buenos caminos, bueno, más o menos caminos. Y nadie, ninguna casa ni nada. Una persona ahí. Bueno, una avería, a ver qué pasa. Iba bajando por aquí y se ve que en algún rebote ha hecho bastante fuerza y el soporte se ha crujido, pero bien. Voy a ver si apaño algo y no sé. He puesto la cincha aquí en el soporte. Ponía 10 kilos, pesará 7-8 como mucho y se ha roto, así que no eran 10. Bueno, intentaré mañana encontrar algún herrero a ver si me lo puedo soldar y aguantarse. No hay otra. Pues al final le he puesto la misma porque he mirado y es que pesa lo mismo. Así que a ver lo que dura y a buscar un herrero a ver si me salva del marrón. Pues bueno, me voy a parar a comer. Aquí, esto es un refugio de Libanat. Le di ahí una ducha, le he dado, pero creo que no habrá suerte. Pero bueno, antes de irme me voy a dar un chapuzón y darme el gusto, que estoy todo el día pedaleando y andando y tirando de la bici y me viene bien un baño. Mira qué sitio tan espectacular. Y mis cosas están por ahí en el refugio. Así que nada, dejo la cámara y me doy un baño. Al final la ducha tiene un poquito de agua, no mucha, pero me irá de lujo para quitarme un poco el mal olor y la sal del baño. Una vez que me he duchado, recogido y voy a tirar para arriba, que vienen, bueno, una de las cuestas más grandes
del recorrido. Si hoy terminaba el día por aquí, más o menos, significaba que iba bien. Si llego arriba, pues iré un poco mejor. Pero por aquí se ve Menorca. Todavía está la parte norte. No sé cómo se llama, muy bien, creo que está Camp Picafort por allí, Alcudia y después Faro de Formentor. A ver si me quedo por aquí a dormir o si tiro un ratillo más. El sitio estaba bien, pero si tengo la Virgen así vigilando, no me da muy buena espina. Está cubierto, pero tampoco tapa mucho. Pues he encontrado este algarrobo. Creo que voy a poner el toldo hacia este lado. Buenos días, hoy es día 4. Ya ha salido el sol, me he levantado un poquito más tarde porque a la vez la montaña. Ha tardado un poquito más en salir el sol y claro, levantarse en la sombra hace bastante frío y vale más esperar un ratillo. Bueno, pues malas noticias para mí con el soporte, porque he ido a una herrería y me han dicho que esto ni es aluminio, ni es hierro, ni es nada, que son aleaciones y que no se puede soldar. Por lo que nada, voy a comer algo y ya está. Espera, justo el líder, voy a comprar algo. Pues ya he llegado al puerto de Alcudia, llevo unos 40 kilómetros y voy a comer algo. Y después iré hacia el faro de Formentor a ver si llego, si puedo llegar. Y si no, me quedo a mitad de camino y busco algún sitio para poder dormir. La calle está cortada. Quedan, he visto en el mapa, 2 kilómetros así o menos. Hoy está cortada y el año pasado que vine en coche me pusieron una multa porque no se podía pasar y no vi ningún cartel. He ido a la playa a lavarme un poco y mañana toca dar bastante pedal y para arriba. Así que nada, cuanto más descanse mejor. Buenos días, día 5. Hoy empiezo la Sierra de Tramontana, que va a haber más desnivel, a ver si por lo menos el camino es bueno y se puede dar pedal constante. Pues el día empieza con unos 150-200 metros de desnivel, pero bueno, por aquí es bonito. Pues hasta aquí la subida. Estoy en Pollensa, ya he desayunado. Y voy a empezar a subir hacia la sierra. Que se ven unas montañas por ahí delante. Pero bueno, habrá que subir poco a poco.
llevo como 1 o 2 kilómetros desde que he salido de Pollensa, y es que esto no tiene nada que ver, ¿eh? Mira qué bosque, qué caminitos, en la sombra con el torrente al lado. Estoy en 200 y algo metros y tengo que llegar a 800, así que paciencia, que todavía queda. Pues hace un rato estaba pensando, joder, qué bien que va la bici, que no se ha roto nada, está todo bien, no he pinchado, quitándolo del soporte, todo bien. Pues ahora se me está saliendo la cadena todo el rato. He mirado y tiene un eslabón roto. Así que, por suerte, creo que lo cogí. Tengo uno en la bolsita de herramientas. Y voy a cambiarlo a ver si es esto. Yo creo que sí, porque justo se sale por la zona donde está. Y no se me había roto nunca una cadena. Las iba cambiando y van bien. Y esta no tiene mucho tiempo, pero a lo mejor la arena, que abrasa mucho y la seca. Este es el que se ha abierto y hace que salte la cadena todo el rato. Así que voy a cambiar. Al final sí que lo he traído. Pues ya está aquí el nuevo. Un poco de grasilla todo y a seguir. Ya estoy dando pedal otra vez y se ve que era eso del eslabón y ya no se sale la cadena. Otro elemento de la bici que no aguanta la potencia de mis piernas. Pues está realmente fría, pero me voy a lavar un poco la cara y la cabeza. Bueno, lo peor que podía pasar, pues ya ha pasado. Ya he roto esto. Y pues no sé, la verdad que tiene mala pinta, ¿no? Pues al final ha quedado así. Dentro de lo que cabe no va tan mal, la dirección es pésima, pero bueno, iba a llevarla como, o sea, con la mochila pero por delante, y iba fatal, se me caían las cosas estas y se iba todo el rato. Y el caso que se me ha roto subiendo por aquí. Voy a probar así a ver cómo va, y si no, pues aceptar y irme por carretera si se puede, y si no, bus y para casa, no hay otra. Hay que aceptar que el soporte este no era lo suyo y o ha salido mal y ya está, no hay que darle más vueltas. Iba a comer una empanada que he comprado y un donut que me ha sobrado de antes y a coger un poco de fuerzas. Ahora en teoría estoy bastante arriba. Y ahora lo estaba pensando, en 10-15 kilómetros que ha durado la subida se ha roto la cadena y lo del portabultos. Así que me ha salido cara esta subida, pero bueno. Un precio a pagar para estar aquí en la naturaleza, en tranquilidad. ¡Qué vistas! ¡Qué acantilado! ¡Uf! Vengo de ahí, justo de una bajadita, y ahora pues a disfrutar de las vistas estas. Pues aquí está el primer estanque, este es el más grande de los dos. Esto de aquí es la montaña más alta de Baleares, con 1400 metros, una cosa así creo. Ya estoy aquí en el refugio este del Cúber, que el Cúber es el pantano. Me iba a quedar, pero está lleno de carteles de que no se puede acampar, que esto es solo para autorizados, que autorizados supongo que será gente que haya reservado, pero bueno, tampoco está muy bien. Así que voy a seguir y hay una zona de bajada, ya veré, porque creo que en bici no se va a poder bajar. Ahí está el blanquito, marginado. Pues no sé qué será, igual Sawyer o así. Porque bueno, ahora tiene que bajar por aquí y llega Sawyer, así que supongo que eso tendrá que ser Sawyer.
y ya empieza la bajada. De momento todo bien. Pues aquí se complica un poco ya la bajada. El camino estaba bien porque llegaba a una casa, pero después de la casa se acabó el camino bueno. Pero parece que más o menos se puede ir bien. Por aquí se ve un poquito. Espero que siga máximo mal así y ya está. Y a rezar, y si no, pues andar o empujar o tirar la bici o dejarla aquí al lado, en medio, que se la lleve a alguien y ya está. Mira qué caminito más chulo. Y por aquí va un riachuelo. No sé si se escuchará. Con la de cabras que hay, seguro que alguna se ha caído por aquí. Habrá quedado. Pues mirad esta ruta para hacer andando. Por ahí. Y con estas vistas, ahora porque está el sol y no se debe ver mucho en la cámara, pero está espectacular para ir andando, ¿eh? Qué currazo el hacer las paredes estas, ¿eh? Y cae el agua. Ya el puentecillo, pasado con la bici para amortizarlo, porque tampoco hay mucha agua por aquí. Y por aquí baja también. Pues ya vuelvo a estar en Poblado, la verdad no sé dónde estoy. Ahora voy a ver y buscar un sitio para dormir. Pues no sé cómo se llama este pueblo, pero muy bonito, ¿eh? Todo de piedra, muy bonito. He preguntado a una pueblerina que paseaba su perro por aquí y me dice que esto es Sóller. He visto carteles que pone Sóller para allá y digo, no me estarás mintiendo. Me dice, no, Sóller es todo, o sea, Sóller es todo. Según la chavala esta y su perro, supongo que también lo piensa, Sóller es todo. Ya es casi de noche, no sé si se va a ver mucho. Aquí no entra mucha luz porque está como muy tapado por vegetación, pero bueno, voy a dormir aquí. No es el mejor sitio, pero bueno, ya se estaba haciendo de noche y esto por lo menos es plano, está cubierto, así que dentro de lo malo está aceptable. Y nada, voy a prepararme la cena y despedir el día de las averías, ¿no? Bueno, realmente han sido dos, tampoco han sido tantas, pero me ha llevado bastante tiempo, pero bueno. Buenos días, hoy es día 6. He llegado al puerto de Sóller, es un puerto bastante bonito. Estoy recogido, solo se puede entrar por aquí y parece que siempre tiene que estar con buen tiempo aquí dentro, por lo menos. Y hoy todo va a salir bien, lo que se tenía que romper, lo que tenía que salir mal era ayer, el día 5, en 5 no gusta, el 6 sí. Y nada, voy a comer algo y empezar la ruta de hoy. Aquí tenemos un faro. Y ahí abajo el otro y el puerto de Sóller. Pues acabo de decidir que cuando encuentre la carretera o un camino así más grande, voy a tirar por carreteras o carretera secundaria, una cosa así, porque todos los caminos que veo, sobre todo de la ruta esta que estoy siguiendo, que es la GR221, está muy bien para andar, pero para ir en bici ahora vengo de por este camino, y otros caminos que he visto en la ruta están prácticamente igual, así que nada, a ir por carretera más tranquilo y ya está. La 1 del mediodía. Estoy en Valldemosa, me he desviado un poquito para ver el pueblo y nada, voy a comer, así ya estoy listo y a seguir un rato. Que estoy yendo por carretera, va un poquito más rápido, pero bueno, hay mucho desnivel y lleva su tiempo también. ¡Buah! ¡Qué vistas y qué bajada! Tengo que grabar porque hay curvas un poco cerradas. Muy bonito. Ya he llegado al puerto de Andratx. Estoy al final,
que he lavado un poco la ropa y ya tengo aquí para ducharme yo. He encontrado este sitio. Está un poco cerca de la carretera. Pero bueno, irá bien. Y para cenar, arroz con seta o risotto. Sin aceite de palma. Esto está buenísimo. Si, bueno, si lo veis, o si Gallina Blanca me quiere patrocinar, buenísimo. Buenos días, séptimo y último día. Hoy llego a Palmas y no se tuerce nada. Y nada, perfil más relajado. No hay subidas muy grandes, alguna subidita, pero vaya, nada grave. Y después ya plano hasta la ciudad. Ahí se ve el puerto de Andratx y seguimos subiendo. Después de una hora de camino voy bajando y me encuentro esto. No hay ningún timbre ni nada, a ver si me pueden abrir, así que voy a esperar un rato porque saltar no se puede. Y ya veré. Acabo de tener una suerte. Justo estaba subiendo para la casa a ver si me podían abrir. Y ha llegado un taxi. Mira qué pasada. Mira qué barandilla también más bonita. Ya vuelvo a estar en playas. Cruzando por la arena un poquito. Aquí tenemos un pequeño puerto. Ya estoy en el puerto. Y nada, decir que, bueno, que porque ya está hecho. Con el tema de la mochila, he pasado más por carretera, sobre todo el último tramo. Y nada, también he acortado un poquito más. Pero bueno, el objetivo era dar la vuelta y ya está hecha, así que nada. Y buscar un hotel para darme una ducha, a ver si me quito un poco el olor a 7 días dando pedal. Ya estoy en casa, ya he llegado, he cogido el barco esta mañana a las 8. Ayer no encontré hostal, al final dormí en Misery Class la última noche, bueno, en un parque y tal. Y nada, quería decir que, bueno, que ya está hecho. Llevaba ya un año pensando en dar la vuelta a Mallorca. La ruta yo creo que tendría que estar un poco más pensada, por mi parte, porque la hice yo, más para bicicleta, ya que muchos tramos he tenido que empujarla y esto pues dificulta y hace que no disfrutes tanto del recorrido. Pero bueno, en general bien, esto te hace avanzar más despacio, pero bueno, vas bien. Y nada, dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado cuando estaba comentando esto de dar la vuelta y a la gente que no, pues también. Y ahora que he terminado esta aventura, pues habrá que ir pensando otras, ¿no? Así que nada, lo mejor o no, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.